Hola. ¿Cómo estás? Lunes, 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 martes, martes. Is correct. And me llamo es, Señor Jordan, is horribly incorrect. The latter would translate to, I call myself es, Señor Jordan. So unless part of my name is es, I probably shouldn't say that, okay? Yo tengo el lápiz. Yo lo tengo. Nosotros tenemos la pizza. Nosotros la tenemos. El hermano y la hermana son los hermanos. Los hermanos. Tener estuve, estar estuve, ir es fui, también ser, poner es puse, poder es pude, traje es para traer. ¿Qué te gusta hacer en el verano? Simply, what do you like to do in the summer? Explanation. Bienvenidos a ¿Qué dices? El programa donde tú también puedes decir. En el programa ponemos a prueba el conocimiento de cosas básicas. Y ya saben que soy su anfitrión, Señor Jordan. Hola. If we were to outline the forms where this occurs, we'd get what looks like a shoe or a boot. That's why many Spanish teachers refer to verbs like this as shoe verbs or boot verbs. Baila. Bailó? Sí, correcto. ¿Quién está más contento? Sessions. There is use for times and dates and when something is done. Vivo en la playa en Miami. Yo vivo en la playa en Miami también. Se la decidió comprar a Esteban. Decidió comprársela a Esteban. ¿Qué es tiempo sin ti? ¿Qué es tiempo sin ti? Empo. Verbs ending in R are often translated as to, so estudiar would be translated as to study, but it could also be at times studying, like in the second instance here. Also notice there's a spelling error. La cárcel means the jail, and there should be an accent mark. But we notice that a lot with accent marks being forgotten in Spanish on the internet. El mono quiere comer los cocos en el león. El mono quiere comer los plátanos con el león. O el mono quiere comer otro animal con el león. El mono quiere comer los plátanos con el león. ¿Al león le gustan los plátanos? Es posible.